Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer una camisa con cuello integrado. Las medidas que vamos a utilizar va a ser contorno de pecho 108, largo de la camisa 70 centímetros, largo de la sisa, que va a representar un cuarto del contorno de mi pecho, que serían 27 centímetros, y la espalda 42. Continuamos con el patronaje. Número 1, lo que vamos a hacer es escuadrar mi papel. Hacemos una línea hacia arriba y una línea hacia abajo. Ahí la tenemos. Ahora, sobre esta línea inicial vamos a bajar un cuarto del contorno de pecho. En este caso son los 27 centímetros. Vamos a escuadrar hacia adelante un cuarto del contorno de mi pecho. Sobre esta línea vamos a escuadrar hacia arriba y vamos a ponerle aquí la mitad de mi espalda. En este caso serían 22 centímetros. Aquí lo tenemos y hemos escuadrado hacia arriba. Sobre esta línea que hemos generado, vamos a marcar aquí 3 centímetros hacia abajo y marcamos. Para el cuello de la espalda, vamos a manejar un sexto del contorno de mi cuello. Serían 7 centímetros. Aquí marcamos 7 centímetros. De este punto que se generó hacia este punto, vamos a unir. Aquí para el cuello vertical, vamos a bajar solo 2 centímetros. Y con la ayuda de una curva o una regla francesa, unimos. Sobre esta línea vamos a marcar el largo total de mi camisa. En este caso son 70 centímetros. Sobre esta misma línea vamos a bajar otros 5 centímetros para el aumento de mi costura. Aquí tenemos largo 70 centímetros. Y aquí para el dobladillo son 5 centímetros que bajamos. Sobre el largo de mi camisa vamos a marcar el cuarto del contorno de mi pecho, que nos hará coincidir esta área. Con la ayuda de la curva francesa vamos a unir estos puntos. Este punto lo vamos a unir con la curva francesa. Posteriormente vamos a dejarle un centímetro de costura en todo mi contorno de esta forma hasta llegar abajo. Esta área va doble. Estas marcas significan que la parte de la espalda va doble. Aquí ya aumentamos costura. Acá arriba no se le aumenta costura porque tenemos los 5 centímetros que dejamos acá. Entonces van a ser 4 de dobladillo y un centímetro que va a compensar de este lado. Ahora, ahí viene lo bueno. Tenemos la parte de la espalda. Ahora, vamos a sacar la parte delantera partiendo de este. ¿Qué vamos a hacer? Hacia afuera, para el delantero, le vamos a colocar una aletilla que contenga 3.5 hacia afuera. Hacia acá le vamos a aumentar 3.5. Ahora, para
el cuello delantero, vamos a bajar un sexto del contorno de mi cuello. Un sexto. Acá tenemos un sexto en horizontal y un sexto en vertical y hemos unido. De aquí a acá tenemos 24, la mitad serían 12. Desde la línea de costura vamos a entrar aproximadamente unos 2 centímetros. Desde la línea que tenemos acá. ¿Por qué desde esta línea y no de esta? Si nosotros marcamos aquí hacia adentro, entonces no estaríamos contemplando este aumento para costura. Tenemos aquí, unimos con este y este lo vamos a unir con este otro. Te lo voy a poner, te lo vamos a poner acá con plumón negro para que veas cuál es el delantero. Esta línea es del delantero, esta línea es del delantero y este excedente que tenemos aquí, que debe de medir 3.5, va a ser para el delantero. Ahora vamos a hacer la transformación. Primero vamos a cortar este que es la espalda, vamos a calcarlo y vamos a obtener el delantero. A partir de ahí vienen las transformaciones. Hasta este punto ya hemos cortado la espalda y el delantero. Recuerda las modificaciones que le hicimos al delantero. Entramos acá 1.5 a partir de del aumento de costura. Acá hicimos hacia enfrente 7 centímetros y hacia abajo 7 centímetros. En mi caso le quité un centímetro más para yo tener más amplitud en esta área. Estos 3.5 son el aumento para el botón y la costura. Ahora vamos a ponerle papel en esta área para seguir la transformación de este cuello integrado. Lo primero que vamos a hacer de este punto y de este punto, que es el contorno de mi cuello, voy a lanzar una línea hacia arriba que va a contener la medida de mi cuello de espalda. Vamos a tomar una regla y vamos a medir esta área y le vamos a incluir un centímetro más. Partiendo de la línea de la sisa, de este punto vamos a trazar una línea hacia arriba y vamos a generar una guía de referencia, que sería esta. Ahí está. Recuerda, unimos este con este. Lo vamos a marcar acá. Este con este. Y le dejamos el contorno del cuello de la espalda más un centímetro. Y hacia arriba escuadramos 5 centímetros. Esos 5 centímetros van a representar el centímetro de costura para mi cuello en la parte de atrás y el centímetro de costura para la parte frontal. Ahora, aquí tenemos la línea de cuello. Aquí recuerda que salimos 3 centímetros para darle amplitud a la forma de mi cuello. Nos estamos guiando desde este punto, que es la línea de la sisa, los 3 centímetros y subimos. Aquí le vamos a dejar 5 centímetros por el ancho del cuello. Pudiera ser 4, pudiera ser 3. Aquí yo lo dejo a tu criterio y vas a cortar tu molde, lo vas a presentar sobre tu maniquí y vas a ir haciendo las adecuaciones. Si consideras que esta área está muy gruesa, entonces pudieras reducir. Recuerda, unimos el punto de aquí a acá, escuadramos la mitad del cuello de la espalda más un centímetro, escuadramos acá 5 centímetros, aquí te lo pongo cuello de la espalda más un centímetro. De este punto a este punto marcamos el ancho del cuello frontal, yo le puse 5 centímetros,
menos un centímetro de costura me va a quedar de 4. Ya lo dejo yo a tu criterio. Vamos a unir con una semicurva esta área de aquí a acá. De esta manera. Así. Con la curva francesa. Ahora, ¿qué es lo que viene? Vamos a cortar esta transformación que hemos hecho y vamos a presentarla en el maniquí. Si consideras que está muy, muy gruesa, vas haciéndole las adecuaciones. Si consideras que está muy delgada, entonces haz las amplitudes. En esta área, para que no se nos pierda la medida, vamos a ponerle los 5 centímetros que originalmente habíamos puesto. Esto de acá es opcional. Si tú quieres que venga con esta forma, así déjalo. Vamos a hacerle aquí una pequeña modificación. De aquí a acá. 5 centímetros para que no se nos deforme la figura que vamos llevando en la parte de la espalda. Acá tenemos 5 centímetros de este punto a este punto. Y acá abajito le vamos a poner curva, pero pudiéramos ponerle una curva un poquito más pronunciada. Esto es a gusto tuyo. Si tú lo quieres dejar más en plano, lo puedes dejar más plano. Si lo quieres dejar más largo, más largo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a salir de dudas. Vamos a cortar este cuello. Lo vamos a presentar sobre una persona. O pudiéramos presentarlo sobre el maniquí. Y ahí tú te vas a dar cuenta a qué altura nos va a quedar esta transformación. Lo presentamos y te digo cómo nos queda. Recuerda que este molde contiene el centímetro de costura en ambos lados, tanto para el cuello delantero como para el cuello de la espalda. Si ves que está muy grande, te recomiendo que le dobles el centímetro hacia adentro para que tú tengas una idea real de cómo nos quedaría. Te dejo foto o video de cómo nos queda este molde. Espero que te haya gustado. Nos vemos pronto. Un saludo. Bye, bye, bye. Miren, chicos, así quedaría. Yo hice un simulacro. Corté un pedazo de tela. Y me la coloqué de esta manera. Y vean la forma que nos da. A ver si se alcanza a ver. Vean cómo esta parte de acá cruza hacia atrás. Y queda de esta manera. Y de frente nos quedaría así. Aquí ya le quité el centímetro de costura. Para que ustedes vean. Aquí el centímetro de costura. Ya está doblado. Y nos llega exactamente a la glotis. Te repito. Si quieres hacer algunas adecuaciones. Algunos ajustes. Quizás tal vez le pongamos un poquito más de curva aquí. Ligeramente. Pero es como medio milímetro. Hagan sus pruebas, corten previamente sobre una tela en forro.